Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este episodio voy a estar revisando el Honor Magic 5 Lite en su nueva versión de 256 GB de almacenamiento. Les voy a compartir pruebas de fotografía, pruebas de video y al final les voy a contar los puntos positivos y negativos y les cuento si en realidad vale la pena o no este celular. Así que no se muevan porque ya comenzamos. Como es costumbre, vamos con el unboxing. Vamos a destapar la caja. A ver qué trae de nuevo por acá. Bueno, por aquí tenemos el celular. Fíjense en este diseño tan bonito, este color verde esmeralda. Vamos aquí encendiéndolo mientras tanto. Por acá tenemos el pinchito. Vamos a ver por acá qué más trae. Bueno, trae su estuche de silicona. Veámoslo por acá, estuche de silicona o de TPU. Por acá trae el cargador de 40 vatios, Supercharge. Veámoslo por acá en la toma superior, acá en la toma frontal. Por acá trae el cable USB-C. Por acá trae unos audífonos. Y por acá trae un accesorio. Este me parece muy chévere porque este nos sirve, como el celular no trae entrada jack de audífonos, pues este accesorio lo podemos conectar aquí en el puerto USB-C y allí vamos a conectar los audífonos. En cuanto al diseño exterior, este celular pesa 175 gramos, tiene un espesor de 7.9 milímetros, viene en dos colores, color plata titanio y este que es el color verde esmeralda. Y entrando en materia, la pantalla, que es una de sus principales características, es OLED curva ultra resistente. El tamaño de la pantalla es de 6.77 pulgadas con una relación de 93% cuerpo pantalla. Es Full HD Plus con 120 Hz de tasa de refresco y 300 Hz de tasa de muestreo táctil. Tiene Honor Shield Glass, un vidrio reforzado con una profundidad de 0.65 milímetros. A pesar de que tiene toda la resistencia, no es indestructible, así que por mucho que nos digan que resiste golpes y caídas, hay que tener cuidado con el celular. Este celular tiene certificación de baja emisiones de luz, Low Blue Light Certification de Tube Rheinland, y además de eso, para proteger nuestros ojos, tiene 1900 Hz de PWM Dimming, es decir, este parpadeo que vemos en las pantallas, pues este celular tiene 1920 Hz. En cuanto a desempeño, el motor del Honor Magic 5 Lite es el procesador Snapdragon 695 5G de 6 nanómetros, y en cuanto a la memoria RAM, tiene 8 GB más 5 GB adicionales para un total de 13 GB de memoria RAM. Y una de las novedades de este celular es que tiene 256 GB de almacenamiento. Otra característica muy interesante es que tiene tecnología de compresión Honor RAM Turbo, que permite que las aplicaciones queden minimizadas en segundo plano y el sistema las comprime para que pesen tres veces menos. Un dato clave es que este sistema solo aplica sobre la memoria RAM física y no sobre la memoria RAM virtual. Y aquí vamos con unas pruebas de rendimiento que a mí me gusta siempre hacerle a los celulares. Aquí vamos a jugar Asphalt 9, vamos a dejar que empiece el juego. Dejémoslo allí y cerrémoslo un momento. Vamos por aquí a abrir otras aplicaciones. Por aquí tenemos varias, vamos a irlas abriendo acá. Y luego volvemos a Asphalt 9 a ver si sigue todavía ejecutándose, dónde lo dejamos o si se nos cerró. Vamos a ver cuántas aplicaciones tenemos abiertas aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, tengo como 16 aplicaciones. Volvamos a Asphalt 9 y fíjense que el juego se sigue ejecutando. Esto es lo que hace Honor RAM Turbo, que comprime toda la información que tengamos allí en las aplicaciones abiertas y no nos va a cerrar las aplicaciones. Pues, por ejemplo, yo no hubiera podido regresar al videojuego. En algunos celulares se cierran, así que esta es una de las ventajas de Honor RAM Turbo. En el apartado de las cámaras tenemos tres: la cámara de 64 megapíxeles que está aquí al lado derecho, la cámara de 2 megapíxeles que se encuentra en la parte de arriba, está la cámara macro, y la cámara de 5 megapíxeles que se encuentra aquí al lado izquierdo, que viene siendo esta una lente 2 en 1. Aquí está el gran angular y la cámara de profundidad. Por acá abramos la cámara a ver qué funciones nos trae. Miremos por acá el modo de apertura, el modo noche, el modo retrato, modo foto, modo video, modo multivideo, que es el que les estaba mencionando.
tenemos el modo profesional, modo panorámica, HDR, cámara rápida, marca de agua, super macro, alta resolución e historia. Estos son pues los modos de cámara. Miremos acá el video, nos permite hasta, miremos aquí resolución de video, hasta 1080, y la velocidad de cuadros nos permite hasta 30 cuadros por segundo. En cuanto a la cámara selfie, esta es de 16 megapíxeles. Vamos a ver por aquí qué funciones tiene el modo retrato. Vemos belleza. Vemos también por acá el modo, se me cerró, el modo bokeh. Vemos en fotografía. Por acá podemos activar el flash, que fíjense que me ilumina, una luz de relleno que siempre va a estar encendida. En el modo de video también vemos el flash, se nos habilita también multivideo. Bueno, tenemos prácticamente las mismas funciones que les mostré anteriormente. Ah, por aquí vemos alta resolución. Y vamos con las pruebas de fotografía y video que acostumbro compartirles, no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que activen la campanita de notificaciones y a que dejen un like a este video. Vamos con las pruebas. Esta es la prueba de video nocturno con el Honor Magic 5 Lite. Fíjense aquí qué tal está la calidad del video. Estoy grabando a 1080p a 30 cuadros por segundo. Escuchen también a ver qué tal suena. Me dejan en los comentarios cómo ven el video, cómo ven la imagen. Y pues vamos con la prueba con la cámara selfie. Esta es la prueba de video con la cámara selfie del Honor Magic 5 Lite. Estoy grabando a 1080p. A 30 cuadros por segundo. Fíjense en el audio, en la imagen. Aquí voy a activar una función, yo le doy aquí y se activa una luz de relleno. Fíjense cómo cambia la imagen. Entonces ahí les dejo el video para que ustedes mismos califiquen la calidad de la cámara selfie del Honor Magic 5 Lite. Esta es la prueba de video diurno con el Honor Magic 5 Lite. No tiene estabilización. Vamos aquí a hacerle un poquito de zoom. Paremos. A ver cómo nos queda este zoom, enfoquemos allí este carro, nos regresamos un poquito, llegamos nuevamente a 1x, miremos los colores del cielo, de los edificios, los colores de las plantas. Miremos a ver cómo queda esta prueba de video diurno con el Honor Magic 5 Lite. Esta es la prueba de video diurno con la cámara selfie del Honor Magic 5 Lite. Estoy grabando a 1080p, 30 cuadros por segundo. Aquí ya salí de la zona de sombra para que ustedes vieran cómo se comporta el HDR. Vean pues qué tal queda la imagen. Vamos aquí a mirar hacia el cielo, bueno, hacia estos edificios. Y como les digo, en los comentarios me escriben qué tal se ve esta prueba de video diurno. Pasando a la batería y el cargador, la batería es de 5100 mAh y gracias a esta capacidad y rendimiento, este celular obtuvo el reconocimiento Gold Battery de DxOMark en el 2023. Esta batería nos promete una vida útil superior a 1000 cargas y tiene un cargador de carga rápida de 40 vatios que se los mostré al comienzo del video. En cuanto al sistema operativo One UI 6.1, es bastante fluido, muy interesante, viene muy colorido, muy bonito. Tiene por acá, por ejemplo, esta barrita lateral que nos muestra funciones adicionales. En cuanto al audio, como pudieron ver ahorita en la prueba de videojuego, solo suena por la parte inferior. Esto podría ser mejorable. Tiene reconocimiento de huellas. Miremos acá, funciona supremamente rápido. El desbloqueo por la huella, no, que no me reconozca la cara. El desbloqueo por huella, miremoslo ahí, funciona supremamente bien. Y también tiene reconocimiento facial. Este lo vamos a probar acá. Véanlo ahí, no estoy poniendo la huella. Desbloquea supremamente bien el reconocimiento facial. Y ahora, pasando a los puntos positivos y negativos, pues este celular tiene un diseño moderno y elegante, una parte trasera muy bonita, no se marcan las huellas prácticamente para nada. La pantalla es grande y de una excelente resolución. Esta es de las cosas que más me gustan de este celular. El procesador muy bueno, la memoria RAM y el almacenamiento interno son muy generosos. La cámara principal triple es de muy buena resolución. Y ahora con los puntos negativos. Primero, no tiene NFC, algo que no me gustó. El parlante debería ser estéreo, solo suena por la parte inferior.
Otra cosita que podría ser mejorable es que tiene Android 12. Puede que no se note mucho, pero debería estar con Android 13. Tiene 2 años de actualizaciones de seguridad y 1 año de actualizaciones de Android para videojuegos exigentes, muy exigentes. Los corre, pero posiblemente este no es el celular adecuado para videojuegos. En cuanto a la garantía que nos da Honor es de 1 año. Cuando lo compren, viene con aquí en Colombia con combo con un smartwatch. Vamos a verificar por acá los precios. Yo a mí me gusta verlos aquí el día que estoy grabando. Vamos a ver aquí Honor Magic 5 Lite. Miremos aquí en el costo 1.599.900. Este es el de 256 GB en Catronics, 1.899.900 pesos. Por acá nos aparece en el éxito el mismo precio, 1.899.900, el color verde, este que estoy mostrándoles acá. Así que bueno, ya saben que ese es el precio, 1.899.900. En conclusión, el Honor Magic 5 Lite de 256 GB es un dispositivo de gama media con características muy atractivas, donde se destacan su diseño, su pantalla de alta resolución y resistencia, un procesador potente, una memoria RAM y almacenamiento interno generosos, una cámara principal de muy buena resolución y además cuenta con una batería de larga duración. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el software puede estar algo desactualizado. Pero en términos generales, si están buscando un dispositivo de gama media con unas características impresionantes, el Honor Magic 5 Lite de 256 GB puede ser una muy buena opción a considerar. Si les gustó este video, una manito arriba. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que activen la campanita de notificaciones y a que dejen sus comentarios en la parte inferior de sus pantallas. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.